¿Qué putas te pasa? Sí, me hice piercing de los pezones gracias a que perdí una pequeña apuesta con mi amigo Juanes. Si usted se come las 5 galletas en 30 segundos, le doy 100 lucas. Si no lo logra, se hace un piercing. Pero no cualquier piercing, un piercing en las tetillas. 3, 4 y 5. Pásame otra, pásame otra. ¿Se va a comer 6 Sí. en 30 segundos? Sí. Uy, parece, usted muy picabaloco, pero bien, muy aleta. Vamos en 3, 2, 1. Dale, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Acaba de pasarse la segunda hora en la boca, no me la tragó completamente. Así yo no quisiera hacerlo, yo no me lo podía hacer en un lugar cualquiera. Así que vinimos donde el señor Marvin Correa. Tiene, o sea, la verdad es de calidad y tiene pues, todos los artefactos, es muy saludable y todo eso. Y justamente para hacer un sitio de confianza me vine justamente acá. Y este es el piercing que le vamos a poner a Damián. Le vamos a poner dos alas de ángel en sus bellas y hermosas. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí. Ay, este sí lo sentí. Después de eso, lo primero que me pregunté fue, ¿cómo reaccionarían mis padres? O sea, el de la idea fui yo. Por eso, o sea, en cada video se te da por romperte la cabeza. Entonces, la primera no te rapaste, ahora te colocaste eso. Entonces, ¿en el otro qué? ¿Te vas a arrancar el sentido? ¿Qué? ¿Te vas a colocar una cucaracha? De pronto. ¿De uno solo? ¿Cómo te vas a romper las dos cosas pirulas esas? Pues, va. O sea, fueron tres, pero pues no te iba a mostrar ahí mismo en videollamada. Hola, ñan. Te voy a meter un puño. Esto hizo que se encendiera un bombillo en mi cabeza. Y gracias a que soy el puto amo, no podía dejar perder esta oportunidad. ¿Tú qué opinas? ¿De qué? ¿Dolió? No. Ay, este sí lo sentí. ¿Cuál es tu nombre? Nicole Mariana. ¿Qué opinas? De. El gato volador. No me gusta. No, no es atractivo. No. Me dijeron que era sexy. Uy, no. No, no. Para mí no. Listo, ¿cuál es tu nombre? Lucía López. Adriana. ¿Tú qué opinas? ¿Y tú también qué opinas? ¿De qué? Horrible, me parece horroroso. A mí me dijeron que era lindo, que daban como ganas de besar, de... No, ¿no les parece sexy? No, horrible. Si no la estuviera, ¿sí te gustaría yo? No, tampoco. ¿No? Ok. ¿Cuál es tu nombre? El señor Molina Vape. ¿Tú qué opinas? Sobre. The fuck, man. ¿Qué? Pareces bandida, güey. No, no te atrae verme así. No, no te dan ganas de ponerle la lengua encima, ¿no? No. Giselle. Miguel. Sandra. ¿Ustedes qué opinan? Acerca de... Ay, no. No, no es sexy. A mí me dijeron que era sexy, por eso me los hice. No, pues a mí no me gusta, me parece espantoso. Te echas a la camisa, es horrible. ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué? ¡Wow! Normal, pues si te gusta, pues bien. Si yo te muestro esto, ya no tengo posibilidades contigo. No. ¿No lo estuviera entonces, sí? Tampoco. ¿Ustedes qué opinan? De... ¡Qué dolor! ¿No les parece sexy? No. ¿No? Para los gustos, los colores. O sea que eso me quita posibilidades con ustedes. Tal vez. ¿Sí? ¿Y si no lo estuviera, entonces sí tuviera posibilidades con ustedes? Tal vez. Sí. Hagamos de cuenta que no tengo nada. ¿Quién de ustedes va a ser mi novia hoy? Ana. ¿Tú quieres ser mi novia hoy? Bueno. Chachos, ya tengo novia. Hola. Eso, gracias. ¿Tú qué opinas? Sobre. Dios santo, ¿qué te hiciste? No me gusta, ¿no dolió? No. Ay, este sí lo sentí. Tápese. ¿Qué opinas de esto? Es muy perra. ¿Tú qué opinas? Opinar de... Wow. ¿Sí? Radical. ¿Te gusta? Sí. ¿Te parecen sexys? Se puede decir que sí. ¿Sí? Sí son sexys. ¿Sí? O sea que tengo posibilidades contigo. ¿Sí? Quizás. Oh. ¿Y no te gustaría ser mi novia por un día? No lo sé, te conozco. Primero sería como eso, ¿no? Mucho gusto, me llamo Damián. ¿Tu futuro novio? Gina. Ok, les presento a mi futura novia, se llama Gina. ¿Listo? Ahora sí quieres ser mi novia. Ok. ¿Sí? Ok, dame un beso.